Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moneda Noticias, primera edición, día miércoles 16 de mayo del año 2018. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Equipo completo en el canal, porque nos vamos ahora dentro de un ratito nomás a la cancha, en realidad al Estadio Municipal de Pilar, donde hace las veces de local Muñiz, porque allí por la última fecha del torneo de primera de Atlas visita al Rayo Rojo a partir de las 15:30 horas, transmisión en vivo con mis relatos. Se va a hacer lo que se puede, pero bueno, vamos a estar compartiendo las alternativas de la última fecha de cara a lo que va a ser el torneo reducido. Atlas necesita ganarle a Muñiz y que Liniers no le gane a Juventud Unida en el Bosque, y si se dan esos resultados, Atlas clasifica quinto en el torneo, cuarto en el reducido, y el primer partido de cuartos de final del torneo reducido por el segundo ascenso a la primera C. Recordemos que Victoriano Arenas ya fue campeón, ya está en la primera C. Bueno, hay un segundo ascenso, se define por reducido. Cuartos de final se estarían jugando el domingo. Si Atlas clasifica cuarto, definen en la cancha de Atlas, en el Ricardo Puga, porque es partido único, cuarto de final. Ventaja deportiva para el mejor posicionado en la tabla, es decir, si cae, empatan, sea cual sea el resultado, pasa Atlas. Así que es importante el partido que se va a disputar hoy, y vamos a estar pendientes de todos los resultados de la primera D. No se lo pierda, puede ser un muy buen partido. Yo supongo que va a ser un muy buen partido. Voy a gritar varios goles con la poca voz que tengo, porque ya es crónico lo mío. Así que vamos a estar allí en Pilar, en el Estadio Municipal de Pilar, 15:30 horas, transmitiendo. En realidad la transmisión la vamos a empezar a las 15, con todo lo que tenga que ver con la primera D. El fútbol que se juega con la sangre, sin ningún tipo de duda. Federico Yula en los controles, ¿cómo anda? Me alegro muchísimo. No sé qué me dijo porque me habló en inglés, pero bueno, calculo que debe haber hecho bien por el tono de voz, lo saqué nada más. Vías de contacto, Federico. Teléfono con WhatsApp, 011 15 50 55 6911. Les pido que me manden WhatsApp, no que me llamen. No es mala onda, sino que a veces estamos complicados haciendo alguna cobertura y no los puedo atender. Si me mandan WhatsApp, en algún momento los leo. Algunos se enoja cuando me llama y le digo, mandame WhatsApp, que estoy ocupado. Pero la realidad es esa, no es que estamos al costado de la pileta en una reposera tomando un daiquiri y no queriendo atender. No, pero pileta climatizada. Claro, y para el daiquiri tiene razón, Martín. No hace. Hacemos un mate, Martincito. Con la vía de contacto. YouTube, Semanario Actualidad, entonces 15:30 horas. Vamos a estar transmitiendo Muñiz Atlas. El Twitter, arroba SEM Actualidad. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter, como decíamos, SEM Actualidad. Nuestro Instagram, Moreno Noticias, primera edición, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición. Nuestro mail, contactosemanario@gmail.com, www.semanarioactualidad.com.ar, nuestra página web. Tenemos mucha información. Hoy a la mañana estuvimos con los policías locales que fueron parteros en la madrugada de este lunes, así que mañana vamos a estar compartiendo la nota. Ya lo anticipo, estuvimos buscando la entrevista desde el lunes a la tarde, recién hoy a la mañana la pudimos hacer, así que mañana vamos a estar compartiendo. Vamos con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo, Federico? Para hoy la mínima 8, la máxima 15. Está saliendo el sol ahora, Mañana jueves, dice Federico, que llueve. 7 la mínima, 13 la máxima. También llueve el viernes, dice Federico. 8 la mínima, 16 la máxima. El sábado nublado, 5 la mínima, 15 la máxima. Juega Alem, último partido frente a Ituzaingó. Si Alem gana, lo deja fuera del reducido de Ituzaingó. El domingo, que comenzaría el reducido en la primera D, 7 la mínima, 16 va a ser la máxima. Bueno, por lo menos no vamos a sufrir el calor. Esperemos que todo sea acá en General Rodríguez, así nos da un tiempito por lo menos para no andar a las corridas, ¿vio? El lunes sale el sol, el martes juega Alem. Para que conteste un WhatsApp, que es importante esto. Listo. Esto es así, televisión, ¿verdad? Karina fue a comprar comida, me está preguntando. Y hay hambre, nos tenemos que ir a la cancha.
Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Va a ser un bloque largo, este primero. Porque en el día de ayer, en horas de la tarde, estuvimos en el barrio Bon Giovanni, específicamente, por el problema de los recorridos de los colectivos, el 4 y el 13, creo que eso, el 12, que circulaban por la zona y que habían cortado el recorrido debido al estado de la calle Belgrano, sobre todo en el tramo comprendido entre, entre Bon Giovanni, específicamente la calle que viene... desde la autopista del oeste hasta, bueno, casi toda su extensión, en realidad, con cortes en la calle Belgrano por el mal estado, como vamos a ver en imagen, pero se repuso el recorrido, que era lo importante. Recuerdan que ayer les comentaba que hubo una protesta de vecinos frente al galpón de transporte La Perlita, justamente exigiendo que vuelvan los recorridos completos al barrio. Bueno, esta movida tuvo efecto porque en horas del mediodía, primeras horas de la tarde, empresa La Perlita tiró escombro en los baches, que eran cráteres de la calle Belgrano, y comenzaron a funcionar nuevamente los colectivos. Los vecinos están conscientes de que este es un paliativo momentáneo. La primera lluvia fuerte va a lavar todo este trabajo provisorio que hizo empresa La Perlita. Por lo tanto, siguieron reclamando. Estuvimos hablando con varios vecinos, entre ellos Inés Pérez, que nos cuenta, bueno, un poco cómo se viene desarrollando esta grave problemática que dejó sin transporte público al barrio Bon Giovanni y al barrio Parque Paso del Rey, también Puente Márquez, también los fondos de Catonas. Vamos a compartir el testimonio. Bueno, nosotros puntualmente esto lo venimos padeciendo hace bastante tiempo, ¿no? Puntualmente el año pasado, para esta misma fecha, quedamos con todos los recorridos cortados. Cuando fuimos al municipio, fuimos con notas, arreglaron superficialmente y hasta hace una semana teníamos cortados los coches, pero andaba el colectivo. El día sábado nos encontramos con que nos dejaron a todos la calle Talcahuano. O sea, estamos hablando de cuántas cuadras de este lugar. Y 15 cuadras, calculo que deben ser 15 cuadras. Sí, o sea, nosotros, ¿no? Hay gente que está mucho más lejos. Bueno, 15 de 20 cuadras, siendo chicos, viejos, todo, o sea, no les importó a nada, sin aviso. A la mañana la gente se levantó a trabajar y se encontró con el mismo problema, hasta el día de hoy que fuimos a hacer el reclamo. Nos encontrábamos tomando tres colectivos para poder llegar a nuestras casas haciendo transbordo en la 302, volviendo por este otro lado, porque el colectivo llegaba hasta acá. Lo mismo pasa en el recorrido 36, que está cortado y que llegaba a la calle Maipú, a donde dejan, o sea, que está también a 20 cuadras acá, un poco más lejos, que no vemos el sentido que estuviera cortado atrás de la escuela 19, porque podía pasar hasta ahí. Bueno, y el otro colectivo, el 45, que hace creo que dos meses que ya no anda, directamente está cortado completamente por los pozos que hay. ¿Qué pasa? Los vecinos de otras calles, no fueron puntualmente acá, sino del otro lado, cortaron la calle. ¿Por qué? Porque los colectivos prácticamente se metían con esto de la lluvia dentro de las casas, por evitar los pozos era imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron, antes que se te meta un colectivo dentro de tu casa, cortaron. De esa manera fueron cortando todas las alternativas, que estaban destrozadas. ¿Por qué? Porque Transporte La Perlita rompe las troncales y rompe las alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora todos los vecinos se pelean contra vecinos, porque dice, ¿por culpa de los vecinos que cortaron? No, los vecinos tenían que cortar, porque si nadie hace algo, no, esto iba a seguir así. El encascotado que tenemos acá, ¿quién lo hizo? El encascotado lo hicieron hoy provisoriamente porque fuimos un grupo de 20 personas, calculo que éramos, a cortar adentro. Fuimos a negociar primero, a hablar, a Transporte La Perlita, y después cortamos afuera, cortamos de las dos puntas para tener una respuesta, para que veniéramos con una respuesta, que empezara a andar el colectivo normalmente, y echaron un poco de encascotado hasta el viernes, que nos dieron el plazo de echar el material caliente. ¿Ustedes saben que por pliego la empresa tiene que reparar las calles con material caliente y no cascotes? Eso es lo que tienen que hacer, lo cual nunca lo hicieron, porque hasta ahora nunca echaron el material caliente. Solo en la calle Quilmes, cuando hicimos esa nota en el 2017, echaron el material caliente. Después nunca y ningún vecino vio que ellos echaran material caliente. Jamás echaron material. Viene La Perlita con el coso que dice La Perlita y echa el cascote y se nos burla, porque la gente que trabaja ahí, nosotros le vamos a decir algo, nos dice que vayamos a quejarnos al municipio. Sí, nos vamos a quejar al municipio. Pero también ellos deberían quejarse. Cuando nosotros le cortamos al municipio, La Perlita tiene que solucionar con el municipio. Y nosotros tenemos que solucionar este problema entre todos, porque evidentemente nadie nos da una respuesta lógica. La responsabilidad de arreglo de las calles es del municipio.
¿Qué le dijeron en el municipio? Bueno, el municipio, por eso hoy fuimos a La Perlita, porque cuando vamos al municipio nos dicen que eso es de La Perlita, que le hicieron un montón de multas. Anoche tuvimos una reunión en la escuela 19, todos los vecinos, y vino el delegado de Paso del Rey y nos dijo que la culpa de todo esto es de La Perlita. Entonces hoy tomamos la decisión de ir a La Perlita, que La Perlita, nuestra cara y grabado, nos diga a ver si eran responsables ellos. ¿Y le dijeron que eran responsables ellos? No, ellos nos siguen diciendo que los responsables, que ellos tienen que cubrir esa cuota que no se estaba cubriendo, porque si no, si yo estoy pagando un canon como ellos dicen que están pagando, estarían saltando todos y no viniendo corriendo hoy a encascotar esta calle. O sea que acá hubo un arreglo, seguramente por debajo de la mesa, porque si no, no puede ser que nadie nos dé una respuesta, ni nadie pague y nadie vea nada. En marzo del año pasado ustedes hicieron una presentación en el Consejo Deliberante, marzo de 2017. 2017 fue cuando hicimos la presentación, yendo seguido, hasta que en julio, cuando por un intermedio de otra nota, que habíamos hecho un par de vecinos, y ahí recién tomaron esa resolución que me dieron, donde iban a averiguar qué es lo que había pasado con esos fondos. Pero nunca, nunca encontramos una respuesta lógica. Los vecinos entonces son rehenes de un peloteo entre el municipio y La Perlita. Sí, somos totalmente rehenes. Hace años que somos rehenes de la... O sea, decimos a La Perlita. ¿Pero por qué? Porque si hizo un pliego, hizo un contrato, antes no lo tenía, ahora se supone que era para mejor que tuvieran un contrato y ahora no lo... O sea, no tenemos respuesta, peor que antes. Porque antes, nosotros, me acuerdo, hace... Porque todos echan la culpa en esta gestión, ¿no? Que en la anterior, nos juntábamos tres vecinos y nos reparaban la calle. Ahora directamente no vemos a nadie. Nadie que venga, ni del municipio, ni de La Perlita, nadie. Es, o sea, que está como, no tiene ningún problema. ¿Sí? Bueno, ahí escuchamos a Inés Pérez, una vecina del barrio Bon Giovanni, reclamando por una circunstancia que no es de ahora, que se viene dando de hace muchísimo tiempo y que es la falta de mantenimiento de la calle Belgrano, sobre todo, y también sobre la calle Bon Giovanni. Digo, vamos a ver ahora en las imágenes que vamos a seguir compartiendo algunas calles laterales absolutamente intransitables. Digo, y esto tiene que ver con la falta de mantenimiento. A ver, la realidad, y esto lo marca la Ley Orgánica de las Municipalidades, la responsabilidad de el mantenimiento de las calles de la municipalidad, de cada distrito. Después se hace una concesión, porque si no, no tiene que prestar el servicio a la municipalidad, el transporte público de pasajeros, se hace una concesión y se pide un canon. Lo que no nos pudieron, obviaron en la última nota que le realizábamos a Roberto Gaudio, el secretario de Infraestructura de la municipalidad, se había comprometido a enviarnos un detalle de la utilización del material caliente, a 200 toneladas que brinda mensualmente La Perlita como parte del canon que tiene que abonar a la Municipalidad de Moreno, entre otros requisitos. Pero hagamos hincapié en el tema del material caliente. Lo cierto es que no se sabe dónde se está utilizando, porque no envían, se había comprometido, nos había dicho que había una... había una planilla que nos iba a mandar por mail, le mandamos el mail, nunca nos llegó, pero el mantenimiento de la calle es responsabilidad del municipio de Moreno. ¿Pueden tirar la pelota a La Perlita? Sí que pueden tirar la pelota a La Perlita, lo hacen de hecho. Lo cierto es que La Perlita es una empresa. Y esto es lógico, digamos, no escapa del sistema capitalista. La empresa quiere tener los menores costos posibles y la mayor ganancia que se pueda lograr. Digo, que hay responsabilidad del Estado de controlarlo. El otro día casualmente encontré una nota que le habíamos hecho a Mariano Hues en el Museo de Bellas Artes, un día que se inauguraba la muestra, justamente la muestra de Esperando el 25, el 25 de mayo, creo que fue en el 2015, fue en el 2015 que le hicimos esa nota, hace 3 años atrás va a ser, y que hablaba del monopolio de La Perlita. Lo cierto es que todo el Estado municipal, sin importar la gestión, hizo todo lo posible para que La Perlita hoy tuviera todos los recorridos habido y por haber en el distrito de Moreno y que se haya expandido hacia distritos aledaños. Una lógica empresarial indiscutible. Pero desde el Estado acusaban sobre el tema que se había conformado un monopolio y demás. Pero a ver, la caída de la empresa Mariano Moreno,
que cubría la zona sur de Moreno, ¿te acordás, Federico? La Mariano Moreno, que la debes haber tomado vos en tu casa, que era la azul y blanca, que estaba del lado sur. La Merlo Norte, que cubría este trayecto justamente, que iba desde Moreno, pasaba por la calle Belgrano, agarraba Bon Giovanni, cruzaba por Nieco y ingresaba en Villa Zapiro y terminaba en la plaza, en Paso del Rey, en la estación de... Paso del Rey, lo recuerdo patente porque vivía mi abuela, vivía en La Quebrada, y la iba a visitar cuando era chico y tomaba el colectivo que era negro y amarillo. La caída de la cooperativa Cuartel Quinto, la caída del Colmenar, todo eso fue por acción u omisión, responsabilidad del Estado Municipal. Y se conformó lo que es esta mega empresa que es La Perlita. Digo que, obviamente, para bajar costos, utilizan unidades mucho más grandes y más pesadas, porque llevan más pasajes que hace 15 años atrás, que los asfaltos que se habían hecho en su momento, que eran... muy finos, se terminaron rompiendo justamente por el paso de las unidades porque se fueron ampliando los recorridos, pero esto bajo la mirada del Estado Municipal, que en ningún momento le puso coto a estas cuestiones o llevó adelante algún tipo de control, o tampoco planificó justamente que por donde pasara el colectivo, que era necesario por el crecimiento demográfico que ha tenido Moreno, lo haya hecho con pisos que es pudieran sostener el peso de las unidades. Digo, la responsabilidad del arreglo de las calles de la Municipalidad de Moreno. Que La Perlita tiene que entregar un canon de 200 toneladas de material caliente para reparar baches, no para hacer asfalto, para reparar baches, es una realidad. ¿Qué pasa con esos 200 toneladas? No lo sabemos. No lo sabemos porque la Secretaría de Infraestructura no brindó nunca la información que se había comprometido. Pero el enojo, a ver, esto no le importa al vecino, esto que le estoy contando. El vecino quiere que el colectivo llegue al barrio, que la seguridad que implica tener el colectivo a una cuadra y no tener que caminar 20, sea efectivo, digamos. Porque a las 5 de la mañana, con el tema de los motochorros, la falta de iluminación, el clima, digamos, caminar 20 cuadras, tenés que salir 40, 50 minutos antes de lo habitual. El vecino necesita resolución, necesita soluciones. Bueno, hoy el parche es nuevamente escombros sobre la calle Belgrano. También estuvo presente ayer a la mañana cuando se manifestaron los vecinos frente al galpón de la empresa La Perlita, ahí sobre la calle Piovano y Martín Fierro, la concejal del Frente Renovador Copevo, Karina Álvarez. Fue increpada por algunos vecinos mientras hacíamos la nota. Vamos a compartir el testimonio de la edil morenense. Bueno, Edith, a ver, cansados. Bueno, reventados. ¿Por qué? Te voy a decir los motivos, porque hay muchos. Acá fuimos todos los vecinos. Ayer hubo una citación en el Colegio 19, de las cuales yo me... No, esa es la otra nota que vamos a compartir de otra vecina. Vamos con la concejal Karina Álvarez. Ahora sí. Mira, ellos vinieron ayer y nosotros tratamos de hablar con la empresa La Perlita. Llamamos a Obras Públicas, llamamos al presidente del Consejo Deliberante. Bueno, Obras Públicas nos dijo, no estaba el secretario, está el subsecretario. Y está en China el secretario. Eso desconozco, sí. Pero bueno, sé que el subsecretario nos contestó que... hoy a 8 de la mañana iban a estar las máquinas arreglando, ¿no? Era hoy a las 8 de la mañana, las máquinas iban a estar arreglando. ¿Las máquinas de la municipalidad? Las máquinas de la municipalidad. Transporte La Perlita no nos quiso atender y nos hicieron llamar por un concejal, el cual nos avisó que hoy iban a estar haciendo el recorrido nuevamente, el recorrido completo. ¿Qué concejal? ¿Qué concejal es el vocero Nadia, de La Perlita? Nadia Olea me dijo ayer que el recorrido iba a ser hoy a partir de las 8 de la mañana. Yo le informo a ellos, porque ellos tenían reunión ayer, pero igual seguíamos con la misma, con el mismo punto de ir a la empresa a ver si la empresa, si bajaba la directora a atendernos. En estos llamados telefónicos desde la Subsecretaría de Obras Públicas, ¿se especificó? ¿A usted le dijeron qué iban a hacer? ¿Si era esto? Que iban a mandar las máquinas a hacer bacheo.
Mira, eso es lo que yo, eso fue lo que me dijeron telefónicamente. No, acá vemos cascotes. Sí. No vino obras públicas, Vino transporte de La Perlita, es lo que ellos me dijeron y me mandaron fotos, ¿no es cierto? Ustedes me mandaron. Mañana ellos estarían en la calle Belgrano. Claro. Tirando el material caliente. Bueno, fuimos a Transporte La Perlita, no quiso bajar, bajó una persona que es encargada de los recorridos, el cual nos decía que se comprometían, primero echó la culpa, y yo me hago cargo porque soy parte del Ejecutivo, que acá la culpa es de las dos partes, porque el Ejecutivo no cumple en asfaltar, y Transporte La Perlita no cumple ni con refugios, ni adaptando los servicios para discapacitados, ni recortando el recorrido que no les corresponde, con el material caliente tampoco, yo pedí información, no me la dieron, ¿dónde están tirando material caliente? Porque lo desconozco. Eso lo tiene que hacer la municipalidad. Claro, pero, o sea, Transporte de La Perlita tiene que bajar cuánto material caliente está bajando, si es verdad. Y Obras Públicas me debería dar el informe de qué, en qué calle lo están tirando. Y hasta el día 200 toneladas. Exactamente, y hasta el día de hoy no me dieron. Yo pregunté a no solo a los vecinos de acá, Cuartel Quinto. Claro, Cuartel Quinto, Trujuy. No participó en un montón de cosas. Los vecinos acá. No, yo ayer. Cuartel Quinto, Trujuy, en todos lados. No participó en ningún momento. No, no, yo estoy contando qué pasó. Acá no hay política. Bueno, y la respuesta que le dieron hoy, se unió porque se unió. No, la respuesta que le dio hoy Transporte La Perlita con un papel firmado era que para el viernes iba a estar el recorrido, que le iban a tirar mañana material caliente y el viernes, el lunes terminaba con otro recorrido. Eso fue lo que dijo. El Consejo Liberante de Subanca, ¿qué va a hacer? Mañana, informe, pero ya le respondieron a los vecinos. Sí, igual mañana nosotros tenemos sesión y ahí yo voy a pedir que se infraccione Transporte La Perlita y el contrato. Eso voy a pedir sobre tabla. ¿Va a pedir una infracción entonces para entrar? Sí, voy a pedirlo sobre tablas. Sobre tablas. Por eso quiero que los vecinos vayan todos mañana a la sesión. Bueno, ahí escuchábamos como alguna vecina se enojaba por la presencia de Karina Álvarez porque no intentaban politizar este reclamo. Absolutamente entendible lo de la vecina, teniendo en cuenta que hay un gran descreimiento hacia la clase política, no solamente morenense, sino a nivel provincial y nacional. Son pocos los dirigentes políticos que tienen una imagen positiva. A ver, el reclamo a través del Consejo Deliberante ya fue votado y realmente cae en cajón muerto. Esto tiene que ver con la crisis económica que atraviesa la municipalidad también. Lo que uno no termina de comprender, digo, entiendo perfectamente el déficit porque lo hemos tratado en varios programas, hablando con el secretario de Economía, Mauro Thanos, que hoy está en China, hablando sobre este tema, el déficit estructural que tiene la Municipalidad de Moreno. Entonces las obras son muy difíciles de realizar. Pero también es cierto que la Municipalidad de Moreno recibe 200 toneladas de material caliente. La lógica indica que lo que habría que arreglar, sobre todo, son aquellas calles que tienen paso de colectivos. Uno toma por la calle Zapiola, en Villa Zapiola, a la altura del centro comercial, hay un cráter. Va por Moreno Sur, La Madrid. Mañana vamos a estar compartiendo una nota que hicimos ayer en el barrio 25 de Mayo. La Madrid, que fue una obra inaugurada hace 3 años atrás, tiene 3 cuadras que son intransitables nuevamente. Va, hoy se puede transitar todavía. Dentro de 4 meses van a ser intransitables. Y uno dice, hacen una inversión millonaria. No recuerdo, creo que también los fondos de la Madrid habían venido de provincia porque fue durante la gestión de Mariano Hues. Y la falta de mantenimiento hoy hace que la calle esté intransitable nuevamente. ¿Por qué? Porque no hicieron la obra hidráulica. A ver, y esto no solamente le corresponde al municipio, sino también provincia. Ruta 25, a la altura de la calle Storni, donde está la iglesia. Es una pileta lo que se arma cuando llueve. Los vecinos siguen sufriendo esta problemática. El Estado no participa fuertemente en las soluciones. Se tiran la pelota de uno u otro. Ahora les voy a estar comentando también al final del bloque otra cuestión que uno no termina de comprender muchas veces.
Vamos a compartir justamente el testimonio de Edith, otra vecina que estaba en el lugar, Edith Cuel, que fue justamente la que increpaba a Karina Álvarez. Esto nos decía. Bueno, Edith, a ver, ¿cansados? Bueno, reventados. ¿Por qué? Te voy a decir los motivos, porque hay muchos. Acá fuimos todos los vecinos. Ayer hubo una citación en el Colegio 19, de las cuales yo me uní. Fuimos todos, estuvimos ahí hablando. Lo que mandaron fueron todos políticos. Gente que le dijeron, anda a dar la cara. Lo primero que metieron fueron cosas que no tenían que poner. Que se debía impuestos, que se debía esto. Yo tuve que pagar todos mis impuestos, como otra gente también en la municipalidad, porque si no me embargaban mi casa. Así que no hablen de impuestos, porque los impuestos es mentira. Lo que pasa es que se pasa la pelota uno con el otro. Ese es el sistema acá que se está viviendo en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Que como tanto el municipio como la Perlita llevaron a un acuerdo hasta ahí, y hace un año que tenían que haber hecho esto, no llegar a esta crisis que hemos llegado los vecinos. ¿Por qué hemos llegado a esta crisis? No andan los colectivos, tenemos que caminar 20 cuadras, de las cuales 20 cuadras nos roban a las 5 o 6 de la mañana. No podemos ir a trabajar y si salimos de nuestras casas salimos con un miedo terrible. Temor, inseguridad, te matan. ¿Qué más pedimos? Pedimos que venga el colectivo, que no nos deje a 20 cuadras de nuestra casa. Que venga como corresponde. Yo llego 10 y media, como otras personas también llegan 10 y media, 11 de la noche. Entonces, por lo tanto, a esa hora, ¿puedo una mujer caminar 20 cuadras para venir a su casa? Es imposible. Yo las camino. ¿Llego a mi casa? ¿Cómo llego? Así hay chicos que no pueden ir al colegio. Hay criaturas que las madres no la pueden mandar al colegio. No hay alumbrado. Yo estoy pagando alumbrado, barrido y limpieza y no tengo ni alumbrado, ni barrido, ni limpieza. Nada, porque vivo en una calle de tierra. Pero lo pagué porque si no me iban a embargar la casa. No me importa, lo pagué, los impuestos los tuve que pagar. Pero que no me vengan a decir motivos ni mentiras, porque ya de mentiras es lo que estamos viviendo. Hoy la calle, bueno, la repararon con escombros. Sí, pero porque fuimos nosotros, todos los vecinos, yo, todos los vecinos, porque esto es una reunión de vecinos, todos los vecinos, fuimos a la Perlita y expusimos nuestras ideas, que de los cuales al principio no querían. Después se dieron, dice que hace un año esto tendría que haberse solucionado. Esperaron a último momento a dejarnos 20 cuadras para tomar un servicio. ¿Cuando arriesgas tu vida? No, me parece que no es justo. A ver, evidentemente, y por último, este parche que hicieron y a lo largo de Belgrano es provisorio, digo, no va a aguantar mucho. Pero viene acá se inunda, es una zona de inundaciones, viene el agua y barre con todo, porque es así. El agua barre, el agua arrastra, ¿no es cierto o no? El agua arrastra. Y bueno, ¿esto cuánto puede durar? Si se vienen esas lluvias terribles como la que ellos vieron. Como lo que ya han hecho en su momento, no dura nada. Y bueno, allá van a hacer lo mismo y sucesivamente. Decía que siempre vamos a estar en el mismo tema. Acá tienen que hacer el asfalto porque acá las ganancias de la Perlita son muy grandes. Bien, bienvenido sea, bien que ganen. Nosotros pagamos nuestros pasajes. Bueno, queremos un servicio como corresponde, como el que tiene que ser. Yo nunca vi en ningún lado donde pasa un colectivo que esté todo roto con cráteres. Cráteres. No son pozos, ya son cráteres. Y tiene razón la vecina. Ahí está la cámara ahora. A ver, las calles están destrozadas. Los vecinos poco le importa quién es el responsable. Quieren soluciones. Y las soluciones no llegan. Estuvimos ahí, veíamos en imagen, en la calle Belgrano, en la esquina, ya te digo con cuál, con Franklin. Los vecinos hicieron una trinchera, no se puede pasar por ahí. Algunos camiones intentaban pasar por arriba, entonces pusieron algunos elementos para impedir que pasen los camiones. Y eso sobre la calle Belgrano. Belgrano, a ver, desde justamente, bueno, ahí es la última nota la que se ve lo que te decía, desde Bon Giovanni hasta atrás de Carrefour, que creo que es Olegario Andrade, esa calle, o Almirante Brown, no me acuerdo cuál de las dos es. Bueno, ahí, eso que vemos ahí, lo pusieron los vecinos para que no pasen los camiones. Y en los recorridos de los colectivos se van desviando. Digo, uno puede entender la situación económica financiera de la municipalidad, pero tampoco que les mientan, diciéndole que es responsabilidad de la empresa La Perlita. A ver, no defiendo La Perlita, por más que tengamos la pauta publicitaria en la tanda. Mire que
Yo no tengo ningún tipo de problema en eso. Digo, pero no es responsabilidad de la Perlita. La Perlita es una empresa que tiene que ser controlada. Y el que lo tiene que controlar es el Estado. ¿Me entiendes? A ver, ¿por qué son laxos los controles? Porque evidentemente algún partido sacan, sobre todo, a ver, en las elecciones, cuando uno ve que algunos en los actos, las movilizaciones se hacen con algunos colectivos que facilitan la empresa La Perlita. Digo, y es la lógica empresarial esta. No es responsabilidad de empresa La Perlita, es responsabilidad del municipio, que tiene que controlar y reparar las calles. El año pasado se votó la concesión nuevamente del transporte público de pasajeros con un canon, 200 toneladas de material caliente, refugios y no recuerdo qué otras cuestiones más eran lo que tenía que aportar mensualmente La Perlita. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué no brinda información a la municipalidad cuando le pedimos saber dónde están aplicando las 200 toneladas de material caliente? Porque más allá que están destrozadas el 90% de las calles de Moreno, lo cierto es que ese material caliente tiene que ir destinado a donde pasa el transporte público de pasajeros. Porque si no, los vecinos se quedan incomunicados. Pero bueno, así están. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante a las 6 de la tarde en el recinto Juan Domingo Perón de la Municipalidad de Moreno, el histórico recinto del Consejo Deliberante. Allí se van a estar manifestando los vecinos de Bon Giovanni, Parque Paso del Rey, Catonas, Puente Márquez, bueno, los vecinos que se ven afectados por estas circunstancias, que no son los únicos. En todo Moreno hay problemas. Lo que decía y se enorgullecía Walter Feta en un momento diciendo que se encontraron con una importante cantidad de recorridos cortados cuando asumieron, que era cierto. Hoy nuevamente esta situación se va acercando a lo que pasaba antes, porque no hubo mantenimiento de las calles. Vuelvo a repetir, entiendo la situación económica financiera compleja de la municipalidad, pero entre peleas con la provincia de Buenos Aires se perdieron 2 años. Y Moreno está destruido. Y no es culpa de Festa solamente. Es culpa de Mariano Hues, sobre todo, y en menor medida de Andrés Arregui. ¿Por qué digo que en menor medida a Andrés Arregui? Porque Andrés Arregui, cuando le tocó asumir en febrero del 2002, cuando Mariano Hues va a la provincia de Buenos Aires como ministro de Trabajo, los secretarios que quedaron eran los que venían de la gestión de Mariano Hues. Tal es así que la esposa de Mariano Hues, Silvia D'Angelo, quedó como secretaria general del municipio. Entonces, digamos, más allá que después le echaba la culpa a Arregui, Hues, en el 2011, que Moreno estaba así por culpa de Arregui, la realidad es que la injerencia y la mayoría de las decisiones la tomaba Mariano Hues. Y hoy estamos en esta circunstancia. ¿Es responsabilidad de Festa? Sí. ¿Es responsabilidad de Hues? Sí. Pero las soluciones a los vecinos no les llegan. Buscar responsables no es lo mismo que encontrar soluciones. Y las soluciones no llegan. Este viaje que hicieron los 3 funcionarios del Ejecutivo, Chedrese, Thanos y Gaudio a China junto al concejal Juan José Barreiro, tal vez traiga inversiones para Moreno, sobre todo en energía verde, energía solar. Y si la inversión es importante y la municipalidad recibe fondos, esperemos que sea implementada para solucionar por lo menos los problemas de las calles troncales, las calles que ingresan a los barrios. Para los vecinos no tengan que caminar cuadras y cuadras. Pasa con la calle Portugal en Cuartel Quinto. Bueno, nosotros estuvimos ayer, ya no me acuerdo cuándo, sobre la avenida Derqui, allí en el límite entre Moreno y José C. Paz. Destruida. A ver, ¿qué le voy a contar a usted? Lo vive todos los días. No hay soluciones, no hay un plan que digan, bueno, provincia, nación, vamos a hacer, municipio, vamos a hacer esto. Digamos, paulatinamente vamos a... No, no hay. Son parches que se van aplicando. ¿Qué pasa con las 200 toneladas de material caliente de la empresa La Perlita que entrega la Municipalidad de Moreno? ¿Dónde se está aplicando? Queremos saberlo. Gaudio se había comprometido a brindarnos esa información. Nunca llegó. Nuestros lazos con el municipio, evidentemente, están totalmente cortados. Porque más allá que algún funcionario nos atiende el teléfono, cuando pedimos algún dato, el dato nunca llega. Estamos complicados, informativamente y también en cuestiones de infraestructura. Vamos a hacer la primera pausa, enseguida regresamos.
En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Recién termino de vaciar las macetas que estaban llenas de agua de lluvia. Después limpié todas las canaletas. También cambié el agua del tachito del perro y de los floreros que tengo dentro de casa. Lo hice porque las mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya aprovechan los objetos que acumulan agua para poner ahí sus huevos. Y porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Bueno, se conmemoró, eso quise decir. Ya no me acuerdo si esta semana o la semana pasada, estoy con los días. ¿Vio cuando uno trabaja de corrido ya el lunes, el domingo, el sábado, el viernes? Exactamente lo mismo. El aniversario del Mayo Francés en la Universidad Nacional de Moreno. Estuvimos en la actividad que se desarrolló, que se armó un conversatorio sobre el Mayo Francés con distintas actividades, inauguración de muestra de fotos, distintas disertaciones. Estuvimos con el profesor Eduardo Josami, que es responsable del Centro Clandestino de Detención, del Museo del Centro Clandestino de Detención de la EXMA, y en sí pasaba. Y también profesor, bueno, escritor, hay una muy buena biografía que escribió Eduardo Josami sobre Rodolfo Walsh, por ejemplo. Estuvimos con él en la Universidad Nacional de Moreno, conmemorando el Mayo Francés. Esto era lo que decía el profesor Josami y la evaluación que hacía del impacto del Mayo Francés en la educación argentina. Un acontecimiento que, a pesar de que podía pensarse que su significación había disminuido de algún modo en la misma Francia, ha habido muchas polémicas acerca de cuál es el legado del Mayo Francés, mucha negación acerca de la importancia de este acontecimiento, me parece que sigue siendo fuente de interés y de buena medida de inspiración. Es decir, fue un movimiento libertario, un movimiento que representó una nueva manera de mirar la política, la cultura, un movimiento que levantó banderas de izquierda y se identificó con lo que podíamos llamar en ese momento el movimiento revolucionario mundial, las efigies del Che Guevara, de la lucha vietnamita, pero al mismo tiempo también un movimiento que apuntó a transformaciones en la cultura, que, bueno, la sociedad francesa no fue la misma después de mayo del 68, y me parece que de alguna manera ese es el legado más importante. Por otro lado, también fue la presencia de los trabajadores
que protagonizaron una huelga que desde los tiempos del Frente Popular en 1936 no había un movimiento de los obreros industriales de esa importancia, y también fue paradójicamente tal vez la mejor demostración de que ya los obreros industriales, por lo menos en Francia, no se planteaban una salida revolucionaria, porque después de la gran conmoción que significó la movilización estudiantil aumentada con la participación obrera y las huelgas, resultó relativamente fácil, digamos así, encontrar una solución a este que permitiera que los trabajadores volvieran a la fábrica. Y por otro lado, diría que no hay que olvidarse que el presidente Sarkozy, hace poco más de 10 años, el líder del conservadurismo francés en su momento, fue un gran enemigo del 68, diciendo que en realidad había sido un movimiento contra la República y los valores más importantes de la sociedad francesa. Y me parece que hay un legado libertario del 68 que vale la pena rescatar. Y bueno, me parece que esta actividad de la Universidad de Moreno tiene que ver con eso. Rosami, ¿se puede encontrar algún rastro del mayo francés en la República Argentina en la actualidad? ¿Hay algo que sobreviva a todas estas décadas? Bueno, yo creo que es difícil rastrear esas huellas, porque una de las características del mayo francés es que precisamente después no quedó ninguna corriente que pudiera decir nosotros somos los herederos del mayo francés. Es decir, Daniel Cohn-Bendit, que probablemente fue la figura más importante y publicitada, bueno, y dirigente en realidad del movimiento, después, bueno, él era alemán y después, años más tarde, va a ser dirigente del Partido Verde alemán. Y de alguna manera él dice que los verdes son una continuidad del mayo francés. Pero eso, nada parecido existe en Francia. Y en la Argentina la influencia en su momento fue bastante indirecta, diría yo, porque seguramente en el movimiento estudiantil golpeó bastante. En esa época que se produce la movilización del mayo francés, hay una central sindical en la Argentina, la llamada CGT de los argentinos, que tenía una posición muy, muy combativa. El año 69 fue un año de grandes movilizaciones que culminó en el Cordobazo. Uno podría decir todo eso de algún modo tenía que ver con el mayo francés, pero por otro lado la evolución que siguió el movimiento popular en los sectores más radicales, más revolucionarios, tuvo más que ver con otras influencias finalmente que con las del mayo francés. Tal vez por eso hoy sea interesante, por lo menos así lo pienso yo, rescatar esos pensamientos que se conocieron, se expresaron en ocasión del mayo francés, esa tendencia tan diferente en última instancia de lo que podríamos llamar los movimientos oficiales de la izquierda, ¿no? Porque, bueno, tal vez eso sea, insisto, el legado más importante que hoy podemos rescatar. Bueno, y ahora vamos a compartir las palabras del profesor Julio Nefa, que es profesor en mérito de la Universidad Nacional de Moreno y que además participó del Mayo Francés en 1968. Obviamente en París estuvo presente en esa actividad, era un jovencillo en aquel momento, y nos cuenta de primera mano las experiencias que vivió en aquellas gloriosas jornadas, podríamos decir, pero por lo menos que fue un quiebre en la cultura de Occidente. Bueno, yo era estudiante de doctorado en ese momento en Francia y nos tomó a todos de sorpresa, pero era un clima social universal, si podríamos decir, de que se ponía en cuestión cosas que parecían que estaban ya determinadas y rígidas. Es el momento en que en China se hablaba de la revolución cultural. Me acuerdo que el librito rojo de Mao se
vendía hasta en los kioscos de diarios. Y ¿era lectura obligatoria? No obligatoria, pero había que leerlo, pero era cortito. Por otra parte, había habido años anteriores una huelga muy importante de estudiantes en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, sobre todo, para apoyar un poco el movimiento de liberación de los vietnamitas contra Estados Unidos, que es el país imperialista. Digamos, en América Latina había guerrillas de alguna manera, el Che Guevara acababa de morir de alguna manera, y el otro líder era el Camilo Torres. Es decir, fue un año, digamos, que el mundo entero vivía un clima especial de contestación y de cuestionamiento de la sociedad tal como existía en ese momento. De modo que nosotros como estudiantes extranjeros no podíamos participar políticamente ahí, pero observábamos eso y digamos, era interesante ver cómo se cuestionaban cosas que en una sociedad muy conservadora, muy tradicional, cómo se ponía en cuestión todo. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical, en las familias, en la sociedad toda. De modo que es interesante ver cómo un movimiento de eso explota de alguna manera, y lo interesante es que en las batallas campales, unos con adoquines y los otros con bastones, no hubo un solo muerto. Básicamente murió varios meses después un estudiante ahogado cerca de una fábrica de automóviles, pero básicamente hubo muchos heridos, pero no, los policías no iban con la consigna de matar. Y los estudiantes básicamente no querían matar, querían de alguna manera impedir que los policías llegaran, entonces las barricadas. Pero obviamente fueron un mes y algo de mucho movimiento, mucha movilización, y bueno, Francia entera vivió eso, pero como decía recién aquí el profesor, creo que, digamos, era un movimiento que se pretendía revolucionario, pero finalmente cuando se habla de revolución hay que cambiar el modo de producción, y eso básicamente no era el objetivo, era cuestionar y proponer una sociedad con más participación, con autogestión y una liberalización desde todo punto de vista en cuanto al arte, en cuanto a la filosofía, la economía. De modo que fue una experiencia interesante, inolvidable, digamos, pero yo la miraba como espectador. ¿Qué diferencia encontraba entre la educación superior argentina y la francesa en ese año en que fue testigo de este acontecimiento histórico? Antes del 22 de marzo, digamos, que es cuando empieza el movimiento allá, la universidad francesa era muy autoritaria, muy jerárquica. Es decir, que los profesores eran indiscutidos. Básicamente teníamos que ponernos de pie cuando llegaba el profesor y había que aplaudirlos después que terminaba de dar clase. Básicamente, bueno, durante el resto de la clase la gente leía el diario o lo que fuera, pero había que ponerse de pie cuando venía el profe, y venían con su toga como si fuera un juez, de modo que era una cosa solemne. Y básicamente era una enseñanza muy autoritaria. Básicamente la gente tenía que, no había muchas opciones de bibliografía, era la biografía del profe, y ese profe había escrito un libro, de modo que había que leer eso, y digamos, no había trabajos grupales, los exámenes eran muy tradicionales, exámenes escritos muy severos, muy selectivos. Para entrar a la universidad había restricciones muy fuertes, de modo que era una universidad muy rígida, muy conservadora, y básicamente hasta mayo, de alguna manera, no, la gente no podía entrar libremente a la universidad. Básicamente después de eso hay inscripción libre en la universidad. Y en Francia había en aquel momento unos 300.000 estudiantes en la Sorbona, que es mucho, y que básicamente dos o tres años después ya eran 3 millones los estudiantes. De modo que el gobierno, cuando vio toda esa revuelta, de alguna manera, bueno, negoció con los sindicatos para que no hubiera huelga, pero con los sindicatos, con los estudiantes no negoció. Lo que hicieron fue crearon 13 universidades, aumentaron el número de docentes, dieron becas, lo que fuera, con lo cual básicamente para los estudiantes esa reivindicación prácticamente concluyó muy poco tiempo después. Y los que aprovecharon sí todo este movimiento fueron los sindicatos, porque bueno, era una organización, y consiguieron lo que no habían conseguido antes en esa negociación. Así que para frenar la huelga, el primer ministro Pompidou les dio
y sobre todo a la CGT, que era comunista en aquel momento, el 10% de aumento de salario para todos, el 35% de aumento del salario mínimo, y permitió que dentro de las empresas funcionaran lo que nosotros llamaríamos comisiones internas, la sección sindical de la empresa. De modo que el que más obtuvo ganancias fueron los sindicatos, pero sobre todo la CGT, que no estuvo en el origen, al contrario, más bien se oponía a los estudiantes porque decían son hijos de burgueses, etcétera, etcétera. De modo que es interesante para cómo un movimiento de ese tipo, quién lo aprovecha, y entonces ahí el rol de la organización. Y el tema del mayo francés también está en el contexto de los 100 años de la reforma universitaria, que evidentemente también fue un quiebre en la educación argentina y que tuvo su continuidad, sin ningún tipo de dudas, por lo menos desde mi visión, con la creación de las universidades del conurbano durante la década pasada. Me parece que el acceso hoy al estudio universitario es mucho más sencillo que tiempo atrás. Digo, esto se ve en la Universidad Nacional de Moreno con la cantidad de estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios y muchos de ellos también primera generación de estudiantes que han terminado los estudios secundarios en su familia. Así que es muy importante el impacto que tiene la educación pública gratuita en la República Argentina y sobre todo en la región. Vamos a hacer la última pausa comercial, Federico. Federico. Enseguida volvemos en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. En la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Decidí ponerle mosquiteros a todas las ventanas de mi casa. Siempre trato de usar ropa clara, que me cubra brazos y piernas. Si hay mosquitos dentro de casa, prendo una espiral y lo pongo cerca mío. Y cuando estoy al aire libre, me pongo repelente. Así evito las picaduras de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. En el aire se hace canción.
Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Atendemos a vos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Te quiero decir algo muy importante. Si tenés fiebre, dolores musculares o articulares, dolor de cabeza, especialmente acá, a la altura de los ojos, manchas en la piel, náuseas o vómitos, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Y si estás embarazada y tenés un sarpullido con picazón, puede ser un síntoma de Zika. En cualquiera de estos casos, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Gracias por el mate. Rompe todo. Rompe, Pepe. Pero qué raro, porque vos te movés como pez en el agua. Es raro. Linda campera pegaste. ¿Viste, papá? Qué bárbaro. Que lo que hacen los contactos acá, Igualmente no te la descuide porque en cualquier momento te la cheteamos. Bueno, vamos a compartir ahora información que tiene que ver con el Consejo Escolar de Moreno. Estuvimos con el interventor, con el abocador Sebastián Nasif, porque están buscando la concurrencia de gasistas matriculados a este organismo descentralizado de la Dirección General de Cultura y Educación para prestar servicios en los establecimientos educativos, para colocar calefactores específicamente y reparar algunas pérdidas. Vamos a compartir entonces la entrevista que le realizamos a Sebastián Nasif, interventor del Consejo Escolar de Moreno. Sí, en este punto del plan de calefacción en realidad queremos darle inicio, pero bueno, tenemos por delante mucho trabajo por hacer. Tenemos dos tipos de forma de calefaccionar las escuelas. Una es un sistema de calefacción a través de calderas. Ahí tenemos el inconveniente que tenemos una sola empresa que hace el servicio de mantenimiento, reparación. Y después tenemos por delante la instalación de 600 artefactos. ¿Ya fueron comprados? Ya fueron adquiridos, sí, ya están, en algunos casos ya están en las escuelas. Y bueno, tenemos que afrontar este trabajo, para lo cual también contamos con muy poco personal calificado, así que bueno, queda abierta también la convocatoria a aquellos gasistas matriculados que quieran inscribirse y trabajar en el Consejo Escolar en estas colocación de 600 estufas. Ahora vamos a avanzar en eso justamente para aquel vecino que está interesado, que necesita trabajar, que se acerque. ¿Cuál es el plan? Digamos, estas 600 estufas que han adquirido, ¿son para qué cantidad de escuelas? Mira, nuestro objetivo y prioridad empiezan por los más chicos, en el nivel especial también, así que nivel especial y el nivel inicial estamos haciendo un relevamiento. Viendo aquellas estufas que, bueno, ya por el tiempo en algunos casos o por alguna razón no nos sirve más el artefacto, el especialista nos va a dar entonces el consejo, la sugerencia de darla de baja y se va a instalar una nueva. Así que ese es el orden de prioridad y, bueno, una serie de reclamos que ya también son de larga data que las escuelas vienen haciendo hacia el Consejo Escolar y, bueno, vamos a tratar de darle prioridad a esa gente. Bueno, hablando de los gasistas matriculados, ¿qué requisitos tienen que presentar para poder trabajar en el Consejo Escolar en las escuelas? Y principalmente esto, ¿no? Que tiene una matrícula vigente, sí, que eso los va a habilitar a desempeñarse y a hacer las firmas de las certificaciones correspondientes. Y después hay una serie de requisitos mínimos como para poder ser un proveedor del Estado, ¿no? O sea, estar inscrito en ese registro, ser monotributista.
Pero eso, una vez que se acerquen, se lo vamos a facilitar acá en la oficina correspondiente. Te aceleran esos trámites, digo, porque a veces el inscribirse como proveedor del Estado, más allá que hoy es a través de la web, digamos, a veces para aquel que no conoce la informática se les complica. ¿Ustedes en ese sentido van a ayudarlos? Tienen que estar inscriptos acá en el registro de consejo, eso es sencillo el trámite. El otro se lo va a hacer su propio contador. Si ya es monotributista, se lo hacen rápidamente. Así que vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible. Sebastián, por último, seguramente se van a preguntar el tema de los pagos, porque generalmente hay un mito, de que el Estado paga 3, 4 o 5 meses en adelante. Mira, acá por ahora estamos pagando una vez por semana. Una vez que se completa, bueno, el trabajo por un lado y después todo lo administrativo, una vez por semana estamos haciendo pagos. Así que entrarían en esa misma línea. En ese mismo régimen. Sí, en ese mismo régimen, correcto. Bueno, entonces está abierta la inscripción en el Consejo Escolar de Moreno para gasistas matriculados, justamente para prestar servicios en establecimientos educativos del Distrito de Moreno, en la colocación de calefactores principalmente. Farmacia, ¿vos sabés colocar calefactores? Sí, bueno, con los gases. ¿Sí? Sí, con los gases sobre todo, ¿sabés? Con vos podríamos calefaccionar todo a un salón, ¿eh? O un establecimiento educativo. ¿Vos sos la famosa chancha de gas? Ahí tenés. Grupo A, farmacia de turno, Chiti, qué asco que me dio eso. Hipólito Yrigoyen, 2053, Moreno. A, Jiménez, Canadá, 3998, Moreno. Pasáselo a Félix y así lo pasa ahora al aire. Moscatelli, Pastorini, Quina Storni. Prestá atención. Paganini, Ruta 23 y Pinto, Villa Malaver, Leonelli, Montonera, 3004, Francisco Álvarez. ¡Pará! ¡No me lo saqué, che! Ah, Morroco y Bernal. Saez Peña, 1945, en Paso del Rey. Y Prat, las tuve 2482 en Paso del Rey también. Y de esta manera nos estamos despidiendo. A las 15 horas empezamos la transmisión de Atlas frente a Muniz, Muniz frente a Atlas en realidad, porque es en el Estadio Municipal de Pilar. A la tarde, sesión del Consejo Deliberante. Tenemos un día largo y complicado. Mañana hay movilización de alumnos de la Escuela Secundaria número 16, Molina Campos, al Consejo Escolar de Moreno. Así que tenemos también jornada mañana compleja. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Que pase un excelente día. Chau.